Desde chamo escuché siempre el tema de que somos creativos, de que todas las situaciones que se nos plantean las podemos resolver porque somos seres creativos. Pero resulta que quería compartir con ustedes este pequeño descubrimiento, una idea que surgió además a raíz de la experiencia, y que es el tema de los seres creativos reales. Descubrí que los seres humanos no son creativos, para nada, al contrario. Existe un planeta que está ubicado entre el planeta Tierra, entre la corteza, ¿verdad?, entre la superficie del planeta Tierra, lo que conocemos todos como eso, y la atmósfera exterior, lo que nos conecta con el universo exterior. Existe otro planeta, un planeta que no vemos. Aquí, en este planeta, viven unos seres que se llaman los seres creativos. Son unos personajes distintos a lo que estamos acostumbrados, no tienen la forma, ni el sabor, ni el color de lo que ya estamos más o menos acostumbrados, ni el sonido. Son unos personajes totalmente distintos y necesito que hagan el esfuerzo de no escucharme a mí, sino de imaginarse por un momento cómo es ese planeta que está entre la superficie del planeta Tierra y la atmósfera que nos une con el mundo exterior. Imagínense ese lugar, que no es un lugar cualquiera, es como el planeta Tierra, solo que está más arriba. Tiene ciudades, tiene árboles, tiene personajes que caminan, solamente que no se parecen a nosotros y son los verdaderos seres creativos, responsables de la creatividad del hombre. Y eso es lo interesante. La primera evidencia de esto la encontramos más o menos hace como 15.000 años, cuando el hombre de las cavernas por primera vez conoció a un ser creativo y estableció un vínculo y una relación con ellos. Y nació una relación de amor que se mantiene hasta hoy día. Es una relación de amor que empezó a producir este tipo de cosas, ¿ok? Empezó a producir experiencias creativas. Entonces, esta relación que nace, este vínculo que se crea hace tiempos remotos, se desarrolla poco a poco en la historia y empezamos a ver cómo algunos personajes muy locos establecen esa relación con los seres creativos, crean esa especie de matrimonio con un ser creativo y desarrollan su potencialidad y empiezan a producir este tipo de obras hermosísimas y son evidencias de esa relación entre el hombre y los seres creativos. Pero más adelante vemos de hecho casos como este, otros tipos donde son más promiscuos, tiene relación con más de un ser creativo. Por ejemplo, este tipo se empató como con 10 seres creativos y lograron hacer esta obra inmensa, ¿no? La maravilla. Eso es lo interesante de esta experiencia de los seres creativos con los hombres. Pero la cosa siguió avanzando, así como avanzó la historia de la humanidad, avanzó la historia de los seres creativos en paralelo, llegó la era industrial, las cosas empezaron a comercializarse, los seres creativos se comenzaron a interesar en el tema comercial, nació la publicidad, se llenó todo de imágenes, el mundo se aceleró, vamos a millón, pero descuidamos tal vez en este tiempo moderno, violentísimo, estamos tal vez descuidando ese vínculo que nos une con esos seres creativos que viven en ese planeta intermedio, entre la Tierra y el espacio exterior. Y eso es lo que deberíamos reflexionar en este caso. No debemos perder la conexión con los seres creativos porque estos tiempos acelerados nos hacen distraernos y la relación con los seres creativos es una relación amorosa, apasionada. Y solamente con amor y con pasión podemos crear esa relación, ese vínculo con los seres creativos. Una idea. Cuando tenemos una situación difícil, afrontamos una situación difícil y tenemos que resolverla, cuando tenemos que buscar una solución creativa y de repente no damos con la solución, nos sentimos como solos, como desamparados, ¿cierto? Pero hay un momento creativo que todos hemos vivido alguna vez donde decimos,
la solución va por aquí, le damos la vuelta al tema y descubrimos la solución, sentimos como maripositas en el estómago, algunos sienten como un sudor frío aquí en la parte de atrás. Esos son los momentos creativos, cuando estamos vinculados con esos seres que viven en ese planeta intermedio. Es una evidencia más de que existen estos seres creativos, ¿ok? Pero la relación con los seres creativos debemos cultivarla. En ese caso tenemos que hacerle caso a Oscar. Tenemos que cultivar la compasión. Tenemos que aportarle a esa relación, como en un matrimonio, tenemos que aportarle muchísimo amor. Cuando nos vinculamos con un ser creativo, tenemos que, como cualquier relación, tenemos que estar pendientes, concentrarnos, dedicarnos a la relación, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. Porque eso es lo importante para ser creativos, es estrecharse cada vez más con este ser creativo que podemos encontrar y alimentar esa relación. Entonces, como en un matrimonio, por ejemplo, cuando dejamos que las cosas se conviertan en cotidianidad, cuando nos conformamos, cuando aceptamos las situaciones tal cual vienen, la cosa pierde calor, pierde fuerza. En cambio, cuando le imprimimos amor a una relación, comienzan a aparecer las soluciones creativas, ¿ok? Y eso es lo que necesitamos aportarle a una relación con los seres creativos. Tenemos que seducir al ser creativo para que las ideas creativas bajen hasta nosotros. Tenemos que convencerlo, tenemos que enamorarlo día a día, tenemos que imprimirle pasión a los problemas para encontrar las soluciones, ¿ok? Y gracias, Oscar, por los consejos, son excelentes. El tema es, ¿dónde establecemos buenas conexiones con los seres creativos? Hay gente que la hace en las carreteras viajando de noche, cuando van solos por ahí, se le empiezan a ocurrir grandes ideas. Vienen los seres y se incorporan y empiezan a producir grandes ideas. Hay personas que se inspiran con un atardecer. Hay personas que lo hacen en la bañera cuando se están bañando. Y hay muchísima gente que utiliza esta silla moderna para conectarse con los seres creativos. Y la cosa realmente funciona, ¿no? Yo quiero dedicarle este tema a un pana de todos además, que se vinculó con estos seres creativos, conoció muy de cerca este mundo y le interesó tanto que se fue un rato para allá. A explorar un poco la cosa, un poco más la cosa, y que estoy seguro que va a estar pronto otra vez con nosotros. Dedico esto al amigo Gustavo Cerati. Gracias. Al calor de las masas, y yo desperté queriendo soñarla.